Una semana más nos introducimos en sus hogares para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segorbino. Hoy nuestra invitada, como no podía ser de otra forma, es nuestra alcaldesa, Mari Carmen Climén. Muy buenas, Mari Carmen. Hola, Esperanza, encantada de estar aquí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con noticias de actualidad y más actual del acto que tuvo lugar la pasada semana, donde se presentaba el catálogo de arte 75 años de exposición en Segorbe y también de ese concurso José Camarón? ¿Qué balance harías de este acto y en qué parte está implicado el ayuntamiento para la elaboración de este catálogo? Pues mira, el catálogo de arte que se presentó la semana pasada no puede haber sido más exitoso el acto. También hay que decir que 75 años de arte en Segorbe es todo un orgullo, es el certamen decano de la Comunidad Valenciana. Yo quiero desde aquí dar las gracias pues, a la Diputación de Castellón por la colaboración, porque sin ellos, ellos han realizado la edición, la han impreso, entonces sin ellos hubiera sido muy complicado porque es muy costoso esto y el Ayuntamiento no hubiera podido llevarlo a cabo. Así que muchísimas gracias a la Diputación y sobre todo pues, yo, a Ruth porque ha estado muy implicada desde el primer día también, igual que nosotros desde aquí del Ayuntamiento, y no ha podido salir mejor esta edición. Dar las gracias también, pues, por supuesto, a Pachi, que lo ha llevado todo hacia adelante, lo ha organizado con la colaboración de Rafa Simón, el archivero bibliotecario de Segorbe. Desde luego, dos personas que han estado pues, cerca de 2 años recopilando toda la información, plasmándola en este libro. También ha habido muchas personas que han colaborado con ellos en Segorbe y también la Asociación Fotográfica, que ellos han sido los que han hecho todas las fotografías de todos los cuadros y ellos los han pasado al libro, ¿no? Entonces, hemos de estar muy agradecidos por la colaboración altruista que han tenido todas estas personas. Quiero decir que este catálogo de arte, pues la verdad es que pasa a la historia de Segorbe. Cumple este año por las bodas de diamante. Yo también quiero hacer una referencia pues, a todas las corporaciones anteriores, a alcaldes anteriores, que desde luego sin ellos hubiera sido imposible llegar al día de hoy. Hubiera sido imposible, porque en cualquier momento, en 75 años, se podía haber paralizado este certamen y nunca ha sido así. Todos los alcaldes, todos los concejales de cultura, las corporaciones han apoyado el certamen. Por lo tanto, hemos llegado a este momento en el que me siento sumamente orgullosa de haber podido presentarlo y para mí ha sido, vamos, ¿qué te quiero decir? Pues el culmen del arte en Segorbe, ¿no? Porque esto va a ser, pues queda ahí para la posteridad, queda para que la gente, los estudiosos puedan venir, consultarlo y ver la historia que tenemos en arte en Segorbe. Segorbe, pues como siempre hemos dicho, es música, es cultura, es gastronomía, no podemos quejarnos porque Segorbe desde luego lo tiene todo. Y tenemos que seguir potenciando, ayudando a todas las personas que colaboran con el ayuntamiento, potenciando a todas las asociaciones, empresarios, comerciantes, a todas las personas para que Segorbe siga siendo lo que es, lo mejor del orbe. ¿Y la capital de la comarca? ¿Eh? ¿Y la capital, y capital de la comarca? Y capital de comarca, efectivamente, Maru, pues, sumamente orgullosa y desde aquí dar las gracias a todas las personas que han colaborado y han ayudado para que este certamen de arte haya llegado a las bodas de diamante. Bueno, pues Mari Carmen, otra de las actuaciones que se llevaba a cabo esta misma semana era la presentación de una nueva aplicación en el ayuntamiento que va a dar la oportunidad al ciudadano a denunciar alguna irregularidad que se vea en la calle y que vosotros, siendo que va a ir directamente a cada dependencia donde le corresponda, pues se agilizarán esos trámites, ¿no? Hombre, sobre todo lo que intentamos es una comunicación directa, más rápida, más ágil, en la que desde el ayuntamiento, desde las distintas áreas, pues poder tener la información de la calle al minuto, al instante. Está claro que todos los días estamos pendientes de todas las zonas de Segorbe, pero claro, Segorbe es muy grande y no puedes estar pendiente de todo, todos los días. Por eso, a través de esta aplicación, es una aplicación en la que se le pide pues, a la ciudadanía un poco de colaboración. Un poco de colaboración que desde luego es anónima, o sea que nadie sabe qué persona está enviando la incidencia que pueda detectar en la calle. Se le asigna un código y entonces le llega al departamento que está asignado, porque hay muchos departamentos dentro de la aplicación. Esta aplicación, pues voy a empezar desde un principio a explicarla, es una aplicación, se llama Línea Verde,
hay que entrar en la tienda de los dispositivos que cada uno tiene, descargarla, buscar Segorbe y entonces ya le aparece, ¿no? Lleva 6 departamentos, ¿no? Tenemos lo que es la línea verde, lo que es la comunicación, el registro de incidencias, está también tu municipio, en el que hemos incorporado pues la aplicación de Segorbe, la que teníamos antes, de Disfruta Segorbe, que se ha quedado obsoleta y ya no funcionaba bien, la hemos incorporado aquí, ¿no? Aquí van pues todos los monumentos, las fiestas, todo lo que es un poco para conocer Segorbe. ¿Como una agenda más o menos? No, es que luego también está la agenda, porque primero está lo del municipio, está todo lo del municipio, los parques naturales, todo el patrimonio civil, el eclesiástico, las fiestas, o sea, todo eso está dentro de la aplicación también. Y está la agenda cultural también, lo que se hace en Segorbe día a día y en todo el mes. Bueno, hay 6 departamentos que son interesantes, que a lo mejor la gente, elevando, también está ahí. Lo hemos incorporado aquí para que sea más ágil también el llegar a todas las personas, cualquier trámite que desde el ayuntamiento se tenga que hacer, las ITVs, las donaciones de sangre, cualquier cosa que sea pues al momento o sea más importante. Y luego también está pues todas las notas de prensa, también están incorporando ahí. Bueno, esto lo que nosotros necesitamos es que la ciudadanía pues colabore, ayude, porque nos viene bien a todos, ¿no? Porque a lo mejor cualquier incidencia que hay en el municipio, si la brigada no tenemos conocimiento, pues a lo mejor puedes tardar 2 o 3 días en saber que eso está ocurriendo o qué ha pasado en esa zona de Segorbe. Con esto es instantáneo. El ciudadano puede hacer una foto, automáticamente le sale una cantidad de tipos de incidencias que están desarrollados en 3 departamentos: vías públicas, servicios municipales y avisos. Dentro de eso están las aceras y calzadas, alcantarillado, alumbrado, basuras, mobiliario urbano, también está lo de la limpieza, las plagas, bienestar animal, limpieza de solares, vandalismo, tráfico. O sea, hay muchos tipos de incidencias en el que el ciudadano puede pinchar automáticamente, Google lo reubica donde está de Segorbe, tú subes la fotografía y en ese momento le llega al departamento, a la persona encargada de ese departamento, tiene conocimiento esa persona al instante que tú se lo estás enviando. Luego, pues claro, cuando yo digo es bidireccional, es porque la persona que lo recibe le contesta al ciudadano recibida, o esto se hace en nada, o es una contestación, es una comunicación ya a través del WhatsApp. A través de la aplicación esta es una comunicación con el ciudadano, que es lo que nosotros pretendíamos, pues tener una comunicación más directa, más cercana, más ágil, para poder dar pues todo tipo de respuestas lo más rápidamente posible y poder solventar cualquier incidencia que haya en el municipio lo más rápido posible. Se comentó en el pleno, Mari Carmen, a través de esta app, que la gente mayor, que no está tan agilizada ni desconoce mucho el uso de los teléfonos y de las aplicaciones, que si quiere denunciar alguna irregularidad o alguna sugerencia directamente, puede hacerlo en el ayuntamiento. Pues como se está haciendo hasta este momento. Hasta este momento, cuando alguna persona tiene a bien comunicarnos cualquier incidencia que ocurre en el municipio, pues o bien llaman por teléfono o bien por correo electrónico, hay personas que también lo han hecho. Pero bueno, pues sería lo mismo. Esto pues es una aplicación más, es una comunicación más ágil, se moderniza un poco el sistema de comunicación, como estoy diciendo, entre el ciudadano y el ayuntamiento. Pero claro, siempre habrá pues a lo mejor algunas personas que no puedan comunicarlo, pero bueno, también me imagino que tienen el vecino, el amigo, el hijo, efectivamente, o de la manera que se está haciendo ahora, pues el teléfono, y nosotros pues atendemos a todas las personas rápidamente. Se puso en marcha a finales del mes pasado, de enero, y según me comentaba el otro día la concejala de Nuevas Tecnologías, un principio que ha sido todo un éxito, que la gente, a través de esta aplicación, se puso en marcha a finales del mes de enero, sí, la concejala, sí, el otro día lo comentábamos, que la gente pues se está animando y que se están preocupando y que ya se han solucionado ya muchísimos problemas a través de esta app. Pues sí, desde luego han habido ya muchas descargas y estamos recibiendo pues comunicados, fotos, cosas pues que van sucediendo, que para eso se ha hecho. Para eso se ha hecho, para recibir todo lo que los ciudadanos nos quieran comentar. También habrán personas que a lo mejor te quieren comentar alguna cosa sin necesidad de que haya habido ninguna incidencia. Pues también se puede hacer, porque hay un apartado en el que pone otros, en el que no es necesario
subir fotografías, o a lo mejor igual puede ser algo que todavía no hemos desarrollado en todos los tipos de incidencias que hay, porque hay muchos, hemos intentado pues agrupar todo, pero bueno, alguna cosa se nos puede haber pasado, por supuesto, pero esto se puede ampliar todo lo que haga falta. Entonces, pero sigue estando ese departamento que pone otros para poder poner cualquier otra cosa, cualquier comentario, y tenemos pues todas las personas de cada departamento para recibir estas informaciones, contestarle y estar en completa comunicación con el ciudadano. Bueno, pues pasamos a otra de las actuaciones que también se ha desarrollado en estos últimos meses. Es ese plan de juventud que se quiere implantar desde el consistorio y principalmente desde la Concejalía de Juventud. Pues sí, es el primer plan de juventud que se realiza en Segorbe. Es un plan de juventud, por la verdad, muy ambicioso porque lo que se espera es que sea pues un plan de futuro en el que colaboren la juventud de Segorbe, porque está más que capacitada para poder desarrollar todas las áreas y todos los tipos, o sea, las áreas que se han estructurado dentro de este plan. Tenemos colaboración por parte de muchos de ellos. En el año 2021 ya se iniciaron actuaciones en las que se implantó el proyecto de corresponsales y de garitos saludables. Se va a continuar en el 2022 y con el que se va a empezar en este momento es el área de ocio, educativo, joven y cultura, porque este plan tiene 9 áreas. Claro, ya te estoy hablando que es vista a un futuro a 4 años, ¿no? Por lo tanto, las áreas que se han estructurado son la de información y asesoramiento, educación y estudios, empleo, vivienda y emancipación, salud y deporte, ocio educativo, joven y cultura. Como he dicho, ya se empezó en el 2021 con lo de corresponsales y garitos saludables, se va a continuar este año, ha tenido muy buena aceptación por parte de los garitos, han habido reuniones en las que se ha podido hablar con ellos, se ha podido tomar información, explicarles de cómo funciona los garitos saludables, que es lo que el ayuntamiento intenta, pues que todos los segorbinos, que todas las personas que tienen sus garitos, por lo menos sepan en qué condiciones tienen que estar y cómo se tiene que funcionar en un garito. Y este año, pues como acabo de decir, se va a consolidar el área de ocio educativo joven y de cultura. Para poder llegar a realizar este plan, pues la verdad que han tenido que hacer muchas encuestas. Se han hecho pues más de 400 encuestas, en las que aquí sí que voy a comentar que tuvimos un medio crítica, en el que en el pleno se nos dijo que el Partido Socialista había realizado ya 1.200 encuestas. Sí, es posible que las realizaran, pero el hacer una hoja con 15 preguntas, fotocopiar, repartirlas y que se quede ahí, eso no es, no vale para nada. Eso no vale absolutamente para nada. La faena la lleva el hacer las preguntas, el repartirlo, en recogerlo. Eso se tiene que hacer un desglose, se tiene que hacer un análisis de datos, una por una, luego unificar toda esa información para poder ver las necesidades y la información de lo que te está dando la juventud, porque esto es un estudio que se hace para o sea, es un plan de juventud para niños y jóvenes entre 12 y 30 años. Por lo tanto, ahí hay una amplia edad en la que cada uno tiene una forma de pensar y tiene unas necesidades y quiere realizar un tipo de actividades diferentes. Lo costoso es eso, lo costoso es analizar todos los datos, unificarlos, ver la necesidad y de ahí sacar un plan de juventud. Eso es lo costoso. No que se hagan 1.200 entrevistas, o sea, encuestas, o que se hagan 400 y pico. Lo que hay que hacer es luego llevarlo a buen fin. Nosotros lo hemos llevado y ahí se ha demostrado un gran primer plan de juventud que se va a continuar desde la concejalía y desde los técnicos que tenemos en ese área, y pensamos que va a funcionar muy bien, pensamos que la juventud de Segorbe se va a implicar, porque la intención nuestra es esa, contar con ellos. Contar sobre todo con ellos para que nos den sus ideas y sacar adelante ese grupo de personas, esas edades en las que nos digan sus necesidades. Porque a fin de cuentas es el futuro.
el futuro de Segorbe es su juventud, por lo tanto, necesitamos contar con ellos y saben que ellos pueden contar con nosotros. Y además que se impliquen, porque en realidad la juventud siempre hemos estado apartados de esa relación entre el consistorio o implicarnos con la sociedad segorbina. Y Mari Carmen, otra de las implicaciones que llevéis y que ya llevabais en mente era ubicar unas taquillas en el Centro Acuático Deportivo de Segorbe, que eran necesarias y que la gente las demandaba para tener sus propiedades en un sitio seguro y no tener pues mira, que ir todos los días con los tractores. Mira, eso es un tema, porque para quien no sea usuario de la piscina o de la sala fitness del centro acuático, pues hay unas taquillas en las que todos los días se tienen que vaciar. Tú llegas, la utilizas y la vacías. Pero también es cierto que hay personas que van todos los días. Hay personas que van todos los días y entonces pues han ido demandando, han ido comentando a ver si podía ser el poder alquilar esas taquillas para su uso, poder dejarse allí sus artículos, sus cosas personales, para no tener que todos los días llevarlo a casa y traerlo. Estuvimos mirándolo, valorando, haciendo un estudio económico y se han utilizado pues un 23% de las taquillas, o sea que también es una cantidad muy pequeña para la cantidad de taquillas que hay en el centro acuático. Se han utilizado pues 20 en el vestuario de mujeres y 20 en el vestuario de hombres, no hay más. Pero lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos, sobre todo es pues lo que para lo que estamos trabajando, ¿no? La comunicación y el bienestar de los segorbinos, ayudarlos, buscar las mejores soluciones, el poder ayudarlos en sus necesidades. Y yo pienso que esta es una de las buenas, también una buena solución para poder ayudarlos en el día a día, ¿eh? En el CADES hace poco ya también se hizo otra modificación en la que habían unos bonos de 8 usos a gastarlos en 3 meses. Vimos, entendimos, también comentándolo con personas que era insuficiente, lo ampliamos a 10 y 20 bonos y a gastarlo durante un año. No tenías la obligación de en 3 meses tener que utilizarlo, porque a lo mejor no tienes necesidad. O habrá gente que le gusta ir más o le gusta ir menos, o va por terapias, o va porque le apetece ir, se saca un bono, le sale más barato y va cuando quiere. No tienes que obligarlo a que en 3 meses tenga que utilizar y gastar esos bonos. Yo creo que eso también es una forma de ayudar y de buscar soluciones para las personas. También se aprobó luego otro bono en el que desglosamos el bono conjunto que había de zona de agua y zona seca, que es el gimnasio, ¿no? Porque había un bono de agua, pero luego quien quería utilizar el gimnasio solamente se le obligaba a utilizar también la piscina, o sea, a pagar la piscina cuando no la gastaban. Entonces, lo hemos desglosado también, dando así unas facilidades y unos beneficios a un grupo de personas que la piscina no la utilizan. ¿Por qué tienes que pagarla si no la estás utilizando? Lo veíamos innecesario, por lo tanto se solucionó y se separó ese bono para dar más facilidades. Ahora hemos visto también que es necesario pues dar una solución a las personas que todos los días van y tienen que ir cargadas a su casa y volver cargadas a la piscina. Pues se le ha beneficiado también con esto. Yo creo que lo que el ayuntamiento tiene la obligación y nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer es ayudar y facilitar la vida a los segorbinos. Y eso es lo que estamos día a día trabajando para conseguirlo. Mari Carmen, el proyecto Edifican es un tema que está en estos momentos en candelera en la población y sobre todo por esa ampliación o modificación o mantenimiento de las instalaciones del Colegio Público Pintor Camarón, cuando en un principio, en la pasada legislatura, se prometió la ampliación de un colegio. A ver, Esperanza, a ver, el proyecto Edifican, por suerte, lo tenemos ya aprobado. El proyecto Edificant, vuelvo a repetirlo, lo he dicho en alguna ocasión y lo vuelvo a repetir, se ha tenido que hacer de diferente manera a como en un principio el anterior equipo de gobierno lo vendió. Lo vendió de una manera que era imposible hacerlo porque el ayuntamiento no disponía de los terrenos, entonces tú no puedes hacer nunca un proyecto ni puedes presentar en consellería ningún proyecto si tú no eres dueño de los terrenos donde lo quieres realizar. Y eso es lo que el anterior equipo de gobierno vendió a toda la población de Segorbe, que no era cierto. No era cierto, no habían terrenos y siguen sin estar los terrenos. Solo disponemos de los terrenos que en este momento está ocupando el pintor Camarón. Visto la imposibilidad de poder tirar adelante, porque eso lleva muchos problemas, porque hay un montón de vecinos, hay una urbanización pendiente ahí, es un
verdadero problema el poder llevar adelante eso, que no lo descartamos en un futuro porque es completamente independiente. O sea, aunque ahora en este momento se remodele el Pintor Camarón, no quiere decir con eso que no se pueda hacer lo otro, porque es independiente, completamente. Se unificaban solamente en el espacio, con una calle por el medio, con un camino por el medio, escaleras, lo que fuera para unificar los dos centros. Esa era la unificación, solamente iban a estar conjuntos, uno al lado del otro, pero son independientes actuaciones. Por lo tanto, vista la imposibilidad de poder llevarlo adelante de esas maneras que nos vendieron, pues en Consellería, que hemos tenido bastantes reuniones ya, hemos llegado también a un consenso con la dirección del Pintor Camarón, las necesidades que tenían, cómo las tenían, se ha hecho todo, como estoy diciendo, de común acuerdo con la dirección del centro, y se ha remodelado todo lo que es el Pintor Camarón. Se llevó a Consellería, se llevó a la Diputación, a la Dirección Territorial también de Castellón, y el día 19 de noviembre se aprobó. De la Dirección Territorial de Castellón pasó a Consellería, a Valencia, y lo que estamos esperando es la delegación de competencias. La delegación de competencias es cuando te dicen, vale, ahí lo tiene usted, yo se lo firmo, y aquí tiene el dinero, ya puede empezar a hacer el proyecto. Eso es lo que estamos esperando 2 meses ya. Va a ser 3 meses. El día 19 de noviembre se aprobó, se firmó en Castellón, y ahora pues estamos ya por cerca del tercer mes que estamos esperando que nos llegue la delegación de competencias. Pero bueno, podemos decir que está aprobado. La parte económica, que siempre es la más complicada en todos los sitios, con las partidas presupuestarias, y ahora que estamos empezando el año y todo, pues estamos esperando. Yo hace pocos días tuve una comunicación directa con el Secretario Autonómico de Educación y me dijo eso, que no me preocupara, que iba todo hacia adelante, que en breve, en cuanto esté la parte económica ya preparada, nos lo mandarán. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho un buen trabajo desde este equipo de gobierno, intentando solventar el problema que realmente hay en este momento, que es el Pintor Camarón, porque son muchos años lo que tiene, no se había adecuado, no se había modernizado y necesita pues mucha remodelación. Y eso es lo que, si Dios quiere, en este año pues podremos empezar y llevarlo adelante. Algo parecido estamos con la residencia que se ha destinado a Segorbe, ¿no? La de enfermos mentales, pues hace pocos días estuvo el equipo técnico del Ayuntamiento de Segorbe en la Consellería presentando el proyecto. Han habido algunas puntualizaciones pequeñitas en las que en este momento se están terminando de adecuar para volver a entregarlo, porque todo lo demás les pareció que estaba pues en perfectas condiciones y como tenía que ser ese proyecto, quitando pues 4 puntualizaciones que no tenían mucha importancia, pero había que hacerlas. Por lo tanto, también esperamos que dentro de este año podamos sacar ya la licitación para el proyecto, tanto de Edificant como de la residencia. Otro de los temas que también llevamos en tema de obras y todo esto, pues son también pues la calle Santo Domingo, ya se ha empezado, la casa esa que molesta tantísimo y en el medio para la circulación viaria, y que estaba pues eso más o menos en ruinas, ¿no? El ayuntamiento adquirió pues para hacer una zona de esparcimiento, un sitio que fuera cómodo para los vecinos, para descansar, para salir a charlar un rato, para tomar la fresca, y estamos ya en ello. Han empezado ya a tirarla por dentro, y en breve pues esperamos que en poco tiempo poder tenerlo adecuado para el disfrute de los vecinos y de todos los segorbinos. ¿Alguna actuación también prevista para breve plazo? Pues estamos también trabajando, que también es un tema muy interesante y que llevamos ahí previsto. Estamos trabajando también ya en preparando el estudio para la adecuación de lo que era la casa de Orduña, la ferretería de Orduña, ¿no?, que el ayuntamiento adquirió el año pasado. Y entonces pues estamos ya preparando el estudio de qué manera hacerlo, cómo hacerlo para sacar el proyecto adelante y poder adecuar aquel espacio y poder ir liberando poco a poco lo que es el lienzo de la Catedral de Segorbe, de la Catedral Basílica, que hay que tener en cuenta que es la catedral, ¿eh? Lo que tenemos en Segorbe es la catedral. Por lo tanto, tenemos que estar sumamente orgullosos e intentar que los turistas, que la gente pues pueda venir y admirar el gran patrimonio que tenemos en Segorbe. Nosotros estamos muy, muy,
muy puestos, tenemos muchísima intención de revalorizar todo el patrimonio que tenemos religioso y civil. Religioso en la parte que podamos, que competa también a la parte del ayuntamiento. ¿Cómo puede ser esto, no? Pues ir a lo mejor casas que podamos ir poco a poco adquiriendo y poder ir liberando el lienzo. Y también pues otro proyecto que llevamos entre manos, que es algo que es necesario, sumamente necesario e imprescindible, es el parking que vamos a hacer en la calle en el Argen. Es un parking que ya se hizo una memoria básica hace unos años, ahí se quedó aparcado, no se llevó adelante, no porque no se quisiera, no el anterior equipo de gobierno, sino el anterior, sino porque se acabó la legislatura y ya no pudieron continuarlo. La legislatura anterior de eso no se supo ni se quiso saber. Nosotros vemos la necesidad que hay imperiosa en el casco antiguo de tener un parking. Vamos a ver si podemos ampliar las plazas que estaban previstas, porque vista la necesidad y vista la proyección que Segorbe, el casco histórico y el turismo, tenemos intención de que haya, pues lo que sí que se ha valorado y hemos podido deducir es que las plazas que habían previstas pues pueden ser pocas para la necesidad que puede haber en el casco histórico. Por lo tanto, estamos haciendo un estudio para poder ampliar ese proyecto que tenemos y llevarlo adelante, porque consideramos que es sumamente necesario, tanto por la gente que vive allí, que pueda tener un sitio donde aparcar su coche todos los días, noche y día, como para la rotación diaria. Por lo tanto, estamos inmersos en ello. Una actuación, Mari Carmen, como bien tú decías, que es de no de la pasada legislatura, sino la anterior, acabó, cambió el equipo de gobierno y también en ese mismo pleno se preguntaba por aquella situación, un proyecto que iba incluido en aquel compromiso de patrimonio que alcanzaba, no sé si recuerdo bien, 1.800.000, 1.900.000 euros. Efectivamente, Esperanza, mira, eso también es algo que salió a relucir en el pleno, como que lo habíamos dejado de lado y nunca, en absoluto, ¿no? En absoluto, desde el primer día que yo llegué a la alcaldía, ese convenio ha estado encima de la mesa. Hemos estado reclamando reuniones con las personas encargadas de ese tema, de ese área. A día de hoy no hemos recibido todavía contestación. Bueno, sí, contestación hemos recibido de que tenían que mirar agendas, de que luego había cambiado de persona, que nos dirigiéramos a la otra, nos hemos dirigido a la otra, hay que volver a mirar agendas, días para poder recibirnos y poder reunirnos, y todavía estamos así. Esta semana pasada mismo se ha vuelto a mandar otra carta desde la alcaldía para recordar esas peticiones de reuniones, para hablar con ellos de ese convenio. Es un convenio que se firmó en el 2014, luego se renovó porque se hicieron unas actuaciones y luego se renovó con lo que quedaba pendiente. Entre ello estaba el parking, un parking que estaba valorado en 900.000 euros, un parking que ahora, si lo ampliamos a los terrenos que hemos visto que se necesitan, porque ya que te metes en una obra de esas características para el bien de todo Segorbe, hay que mirar que sea suficiente, y eso es lo que queremos hacer, que sea suficiente para abarcar la necesidad que hay en el casco antiguo. Va a subir más dinero. En ese convenio la consellería pagaba un 80% y el ayuntamiento un 20%. O sea que en este momento tenemos, como tú bien decías, y creo que son, si no me equivoco en cantidades, 1.600.000 euros lo que hay ahí en ese convenio para poder utilizarlo Segorbe. Yo creo que no me equivoco, y es que cuando un conseller o un alcalde o un presidente firman un documento, ese documento está en vigor hasta que se termine. No porque cambie la legislatura, cambie el color político de la administración, eso se termina. Eso se tiene que continuar, porque está firmado por un conseller y se firmó por la consellera Isabel Bonig. Por lo tanto, yo creo que se debe de respetar ese tipo de convenio que estaba ya oficializado. Por lo tanto, nosotros seguiremos luchando por ese convenio, porque 1.600.000 euros es mucho dinero para invertirlo en Segorbe. Mucho dinero que nos podía sacar de muchos problemas que tenemos, porque a fin de cuentas es que fue un compromiso de la consellería
que en ese momento estaba Isabel Bonig, muy bien, podía haber estado otra persona, pero perfectamente entendemos que lo que se aprueba y se firma desde una institución a ese alto nivel se tiene que respetar. Más importante que se reconsidere, que se vuelva a retomar ese tema, que nos vuelva el dinero en estos momentos que desde las instituciones parece que Segorbe se haya olvidado. Pues parece que un poco. Están diciendo en muchos sitios que los colores políticos de los ayuntamientos no tienen ningún problema, pero eso no parece que sea así. No parece que sea así porque se está viendo no solamente en Segorbe, sino en bastantes municipios que están liderados por el Partido Popular, que no tienen las mismas, no hay la misma vara de medir para unos ayuntamientos que para otros. Esperemos que esto cambie, esperemos que atiendan nuestras necesidades, que atiendan nuestras reivindicaciones, porque creo que lo que hay que mirar es por el bien de todos los ciudadanos, independientemente del municipio que sea. Y yo creo que debemos estar todos los políticos ahí. Esperemos que la gente se conciencie de las necesidades que hay en los municipios y de las veces que estamos reclamando las cosas, porque por algo será cuando lo estamos reclamando tantísimo. Mari, yo creo que hemos hablado largo y tendido de todo lo que ha sucedido en estos últimos días. ¿Quieres puntualizar alguna cuestión? Bueno, me gustaría comentar algo para que no se nos olvidara y que todos los segorbinos lo supieran, y es la cesión que hemos hecho desde el Ayuntamiento a la Consellería de Bienestar Social de un piso propiedad del Ayuntamiento para el servicio que están realizando de asesoramiento a la violencia de género, al delito y a las personas que tienen, pues por desgracia, estos problemas, ¿no? En el año 2019 se cedieron unas instalaciones del último piso del Palacio de San Antón, en el que allí hay un grupo de personas, de profesionales, atendiendo estas necesidades, ¿no? Que a día de hoy es una lacra lo que está ocurriendo con la violencia de género, y hay que intentar, por supuesto, pues apoyar y ayudar en todo lo que sea posible desde cada administración. Hace poco tiempo, la Consellería se puso en contacto con el Ayuntamiento pidiéndonos la cesión de esas instalaciones. Personalmente, pues nosotros vimos que la cesión del Palacio de San Antón no era lo más conveniente para ese tipo de servicio, una porque están en el último piso, son unas dependencias pequeñas y no pueden dar el servicio como se debía dar, aparte es un edificio que es un edificio cultural, y entonces pues esos dos servicios parecía que colisionaban un poco, ¿no? Por los horarios y por todo. Total que hemos estado mirando a ver dónde podíamos pues ubicar ese servicio para que estuvieran pues más céntricas, mejor acceso para todas las personas que puedan necesitar de estos servicios, y encontramos un piso en el que se estaba utilizando por otros departamentos del ayuntamiento, que se han podido reubicar y organizar en otros sitios. Han quedado todos perfectamente ubicados y con sus necesidades cubiertas, y hemos cedido pues ese espacio. Es un piso que hay en el entresuelo del edificio de lo que antes era el matadero. Es un piso bastante amplio, un piso en el que van a poder tener todos los servicios que en este momento tienen, más los que acaban de incorporar a partir de enero. Lo único que ocurre es que, claro, han tenido que hacer, tienen que empezar a hacer unas obras, unas pequeñas modificaciones dentro de ese piso, tirar un par de tabiques para adecuarlo a los despachos que necesitan. Y entonces pues nos han pedido también al ayuntamiento si les podíamos ceder momentáneamente algún otro espacio para los nuevos servicios que van a incorporar, poder empezar ya. Nosotros, pues como estoy diciendo, pues lo que queremos es ayudar, colaborar, aportar todo lo que del ayuntamiento podamos hacer para dar este tipo de servicios, y hemos cedido pues momentáneamente también durante los 2 o 3 meses que necesiten para terminar el piso este, pues un despacho en el edificio de la EPA, en el edificio Glorieta, ¿no? Han incorporado pues más servicios de trabajadoras sociales y un servicio de psicología infantil para atender a los niños de las personas que puedan sufrir algún tipo de problema, ¿no? Entonces, pues en este momento estamos preparando, ya hemos preparado la cesión, ya se ha aprobado en el Pleno, siempre para utilizarlo para este servicio. En principio es una cesión para 10 años, se puede prorrogar a 30 años, siempre y cuando se utilice para esto, como estoy diciendo. Si en algún momento se deja de servir, de hacer este servicio, volvería a propiedad del ayuntamiento para las necesidades que el ayuntamiento tuviera.
Mari, pues yo creo que ya hemos hablado de todo. Solo nos queda pues emplazar a nuestros televidentes al próximo espacio de Segorbe por ti y acercarles esa relación que existe entre el consistorio y el ciudadano y también todo lo que se produce allí y que es de interés de la ciudadanía. Por Muchas supuesto. gracias. Yo vuelvo a pedir la colaboración de todos los ciudadanos y daros las gracias por la atención que tenemos siempre aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Y como siempre nos despedimos, el virus lo tenemos todavía ahí. Mucha precaución. Los que no están vacunados, que acudan y se vacunen porque hace frente a la pandemia que se está desarrollando. Y, como siempre, uso de mascarilla, lavado de manos y alejamiento social.